¿Pero cómo quedáis empatados? ¿Cómo empatáis? Lo dije días atrás, antes que un empate que me gane el Atlético de Madrid. Lo dije ayer, hace dos días. Dije, si llega el minuto 86, minuto 87, 88, en cada libre indirecto, en cada córner, que suban los porteros, cara o cruz, que se quede la portería de un equipo vacía. Y si nos marcan a la contra, pues mala suerte, mala suerte. Pero cualquier cosa menos un empate. Cualquier cosa menos un empate. Cualquier cosa menos un empate. Y empatáis. Y empatáis. Empatáis. Poniendo en bandeja la liga al Madrid. Que mañana el VAR hará de las suyas el Madrid. Venga. Démosle alas a Zidane. Démosle alas a Zidane. Que le nazca la flor. Venga. Que le nazca la flor. Y que se llene de mariposas de colores. Pero a ver, somos tontos. Somos tontos. Somos tontos. Minuto 87-88. Te estás jugando la liga. Oblak o Ter Stegen, que suban a remotar. Que suban a rematar. Si hay jugadas a favor de sus equipos. Si es que nadie te puede denunciar por eso. Si es que te estás jugando la liga. Te estás jugando la liga. ¿Qué van a decir? ¿Por qué suba Ter Stegen? ¿Por qué suba Oblak? Pero es que somos tontos, macho. Somos tontos. Desesperante. Desesperante. ¿Eh? Pero La Liga del Barça, lo del partido del Granada es imperdonable. Es decir, porque si ganamos al Granada, hoy quedando empates, seríamos primeros. Estaríamos primeros. Y eso también hay que decirlo, ¿eh? Me acuerdo hoy más que nunca del Granada.